Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Vamos a seguir hablando, bueno, sobre este mundillo de el universo, el cosmos, las tecnologías, las ciencias misteriosas, los mundos, los universos, esos mundos y universos que quizá, bueno, existen al mismo tiempo, en este mismo espacio, frecuencias y dimensiones, como las frecuencias ya os he contado, de radio, de internet, de frecuencias de comunicación, que simplemente hay que sintonizarlas en el mismo lugar donde está para poder sentirlas, oírlas, escucharlas, bueno, quizá otras frecuencias, incluso eso, se pueden tocar. Uno de los capítulos, uno de los temas más apasionantes que podemos, digamos, tocar, por decirlo de alguna manera, de este mundillo es el teletransporte. El teletransporte es, bueno, esa ciencia, esa tecnología que puede hacer eso, transportar como si fueran ondas, como si fuera eso, una imagen, un sonido, como se hace con una imagen o un sonido que se captan y se envían, bueno, digamos, vía satélites, vía antenas, vía ondas, como le queramos llamar, pues igual se puede hacer, digamos, con la materia o incluso, bueno, con los seres vivos. Ya digo que recuerdo cuando era chaval uno de los programas, una de las series que me encantaba de la televisión era Star Trek. Como supongo que a muchos, sobre todo los que os gusten todo este tipo de temas, pues ocurría. Ya sabéis que sobre Star Trek hay luego innumerables películas hoy en día y demás, pero ya digo, en aquellos tiempos era un cúmulo de apuntillos para aquellos de mente traviesa que nos hacía eso, pensar, divagar, inventar en nuestro mundo fantástico, hacernos preguntas. Ya digo que esos capítulos de teletransporte de Star Trek fueron, digamos, mi primer contacto con ese mundo real, porque la ciencia hoy en día ha demostrado que es real ese mundo. Hay un capítulo en el que ya os hablé el otro día, que bueno, de que, digamos, Estados Unidos ingresó en la guerra mundial allá por el 41-42. Hubo, digamos, distintos sucesos como los avistamientos de aquellos Foo Fighters, ya digo, en el 41, en el 42. En el 42, aquel capítulo de la batalla de Los Ángeles, aquellos misteriosos supuestos objetos que se declararon oficialmente en principio como globos meteorológicos, en los que el ejército, digamos, americano, estadounidense, disparó todo lo que tenía eso, a esos posibles objetos que se movían o estaban en el cielo. Y tras estos capítulos, en el año 1943, justo un año después, ocurrió un capítulo también de innumerables apuntillos, digamos, misteriosos sobre todo esto. Os hablo del experimento Filadelfia. Supongo que todos habréis oído hablar de él. No quiero eso, machacar mucho en los datos que podéis encontrar, bueno, en la red y en innumerables incluso documentales y demás. Dar unos apuntillos, pues eso, que en principio todo se basaba en, bueno, la aparición de cierta información supuestamente revelada por un personaje, bueno, un tal Allende, que por supuesto al parecer tenía varios nombres, fue localizado de distintas formas o se intentó localizar, se fue uniendo pieza por pieza, y todo, ya digo, toda esta información al parecer fue, digamos, incluso revelada, digamos, a los altos cargos de, bueno, el ejército, el servicio secreto y demás de los Estados Unidos de, digamos, de aquella época. Fue revelado
bueno, con unos escritos que se hacían en un libro de un, bueno, un investigador, escritor, digamos, un ufólogo de aquella época, que era Morris Jesup. Este Morris Jesup, bueno, al margen que eso, era un investigador, tenía distintas investigaciones y demás, ya digo, recientemente había escrito un libro sobre todos estos temas, y en ese libro el tal Allende pues empezó a hacer, bueno, una serie de, digamos, de anotaciones, supuestamente eran del tal Allende, supuestamente eran como que escribían tres personajes, pero dicen que era, bueno, distintas formas de escribir de eso, una misma persona. Ya digo que las fuentes oficiales y las leyendas urbanas poco tenían que ver, como en cualquier caso, son misteriosos de este tipo. El caso es que el tal Allende, aunque fue en principio, dicen, el que removió todo este tema, el que había, bueno, sido testigo presencial de aquel experimento Filadelfia, que en principio era, al parecer, un experimento que se estaba haciendo dentro de los muchos experimentos que se estaban realizando para eso, hacer invisibles, digamos, por ejemplo, a los barcos y demás, con distintas, digamos, pruebas con el electromagnetismo y otras historias energéticas, se habían hecho, digamos, tanto por las fuerzas aliadas como, bueno, por los nazis, por decirlo de alguna manera, se habían hecho distintos experimentos en los que se llegaban a burlar, por ejemplo, radares y demás, eso, emitiendo tipos de ondas, frecuencias que confundían a los radares o los hacían invisibles, por ejemplo, a los barcos. Ya digo que, en principio, este experimento Filadelfia estaba dentro de este patrón de investigación y eso, y experimentos. Pero, al parecer, algo salió mal, por decirlo de alguna manera, según, ya digo, aquella información del tal Allende, porque el barco no solo desapareció, como hubo testigos presenciales, bueno, hubo algún capítulo en el que, o alguno de estos experimentos en los que desaparecía el barco tras una niebla verde y demás, pero también fue, dicen, avistado, bueno, a cientos de kilómetros del lugar, eso, de Filadelfia, durante unos minutos, para luego desaparecer y volver de nuevo a Filadelfia, donde estaba, digamos, anclado. Luego, bueno, había información en la que, bueno, había habido muchísimas anomalías, soldados mezclados, o sea, como si la masa que eso se envió se teletransportó, porque aquello fue, ya digo, estar en un sitio y aparecer unos minutos en otro puerto, será avistado y volverá a desaparecer para volver otra vez a Filadelfia. Esto fue, ya digo, un apuntillo para ver que quizá la película de la mosca que se, bueno, escribió Josh Langeland unos años después, unos, no sé, 7, 8, en el 56 me parece que fue cuando la escribió Josh Langeland, la mosca. La mosca, cuando, bueno, esos experimentos de, bueno, teletransporte de aquel científico loco, por decirlo de alguna manera, daban como resultado pues que se mezclaban, digamos, las materias. Pues igual pasó, al parecer, en el experimento Filadelfia. Los soldados estaban mezclados con las piezas del barco, con, al igual que, digamos, en ese libro y en las películas posteriores que se hicieron de la mosca. O sea, todo esto es, ya digo, un mundillo de ciencia ficción, de leyendas urbanas. Es curioso que el tal Morris Jesup, justo un poquito después de, bueno, ya digo, de aparecer tanto el libro en el 56 como la posterior primera película de la mosca en el 58, ya digo, el tal Morris Jesup, que tenía distintas fuentes, había estado con, eso, tenía sus propias investigaciones anteriores, el servicio secreto y el ejército y demás lo citaron, estuvieron, bueno, hablando con él, a ver por qué
precisamente en su libro aparecían, o sea, es que, por ejemplo, si fue a la CIA, pues a la CIA le mandaron su libro, el de Maurice Jesus, con las anotaciones que hacían, bueno, de distintas, bueno, revelaciones extraterrestres, ovnis, todo este tipo de historias. Y a partir de ahí, el Maurice Jesus se convierte en un personaje relevante, tenía muchas fuentes, muchos contactos, había estado en contacto con distintas investigaciones, había estado en contacto con los mismos servicios secretos de Estados Unidos. Quizá se había reunido con, digamos, demasiadas personas, había tenido demasiadas fuentes de información. Y ya digo que un poquito después del estreno de la primera película de La Mosca, justo en el año 1959, pues bueno, hubo un extraño suicidio por parte de Maurice Jesus. Curiosamente, de que justo ese día, al parecer, tenía una gran reunión, una gran entrevista, o sea, iba a tener un encuentro importantísimo en cuanto a eso, a revelación de información con un personaje, y curiosamente apareció suicidado, según las fuentes oficiales, cosa que en aquella época las personas que estaban un poco, bueno, detrás de estos temas, pues dijeron que había sido quizá un suicidio en el que la voluntariedad del suicidado estaba en tela de juicio, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Ya digo que dentro de todo esto que estamos hablando, pues de películas de ciencia ficción, leyendas en las que, bueno, no sabemos bien si las versiones oficiales, bueno, sean la verdad o haya, digamos, algo más, como estamos viendo, que hasta dónde llegó Maurice Jesus. Es curioso que hoy la ciencia admite que el teletransporte, bueno, ha llegado a teletransportar, a nivel de partículas, de fotones y demás. Incluso daros cuenta que ya, me parece que hace ya un par de años, los chinos dicen que han descubierto no sé qué, que han ido a la cara oculta de la luna, que han descubierto esto, lo otro. Ya sabéis lo que pienso de todo eso, ya sabéis que hay vídeos sobre todos estos temas. También, ya digo, hace un par de años hablan de que han teletransportado partículas y fotones a más de 1000 kilómetros de distancia, incluso a satélites orbitales. Ya sabéis que hay mucha información sobre todos estos temas, los satélites, la estación espacial, los viajes a la Luna y a otros planetas, a Marte, sondas que viajan por el sistema solar e incluso pueden llegar más allá. ¿Qué hay de realidad en todo esto? ¿Qué descubren distintos personajes relacionados con con la ufología y todos estos temas que, curiosamente, como iremos viendo vídeo a vídeo, muchos de ellos van teniendo desapariciones, digamos, misteriosas? Van desapareciendo misteriosamente, unos extrañamente suicidados, cuando su gente allegada dice que esa persona no era para suicidarse. Ya digo que, ¿qué hay de todo esto? Hay una cosa un poco, digamos, particular. Daros cuenta que uno de los factores a tener en cuenta, tanto en esto, por ejemplo, en el teletransporte, así como el posible viaje en el tiempo o interdimensional, que si agujeros de gusano, que si agujeros negros, que si puertas dimensionales, hay muchas historias de las que hablo y doy mis apuntillos poco a poco para el que quiera ir, digamos, viendo planteándose dudas y le guste todo este mundillo, pues viendo puntos de vista a los que empezar a agarrarse para informarse sobre ese tema. Ya os digo que Macapeta es un contador de cuentos y poco más, con los conocimientos que ha ido adquiriendo de una y otra manera a lo largo de su vida, pues va intentando relacionar todo. Y no quiero darle a nadie ninguna verdad, porque la verdad supongo que pasa como los justos, cada uno tiene el suyo.
quizás de que se prueban como los gustos, de que se prueba algo distinto, eso te cambia un poco el gusto, igual que las verdades, de que se ve otra distinta, también eso cambia las que ya tenías. Ya digo que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en todo esto, uno de los factores determinantes a mirar en todo este mundillo es que, como pasa en, eso, en la mosca, al teletransportar, la, por ejemplo, si se pudiera teletransportar una persona, como eso, en Star Trek, pues la ciencia hoy en día, a nivel de partículas, dice que en primer lugar lo que hace para teletransportar eso, partículas, fotones y demás, es destruir esa partícula, o sea, la tiene que descomponer, decodificar y descomponer, y luego replicarla, clonarla, digamos, en otro lugar, incluso, bueno, no digo que infinitas veces, pero eso, prácticamente las veces que quisiéramos, o sea, podríamos replicar, clonar a esa persona en distintos lugares, eso según la ciencia, vamos, a nivel de partícula, estamos hablando que si fuera posible, eso, un objeto mayor, un mecanismo, un ser vivo. Hay una historia en la que hay un antiguo metal que supuestamente tenían eso, los atlantes, y era el auricalco, era un metal misterioso. Hay muchas explicaciones o posibles explicaciones de unas historias y otras, pero entre las que me quedo sobre aquel auricalco era que era un material. Me os he dado por ahí en algún vídeo, seguro que hay por ahí algún apuntillo. Era un material que tenía memoria genética. O sea, la forma de enviar un objeto, eso, teletransportarlo, o incluso, ya digo, para mí está relacionado, viajar en el tiempo, es que si ese objeto, ese ser vivo, lo que sea, se tiene que eso, descomponer, se tiene que destruir para luego aparecer en otro lado, tendría que tener una memoria genética, para ser exacto. O sea, en principio, al hacerse eso, si se destruye y se copia, se clona en otro lugar, lo que no están seguros los científicos, los investigadores y demás, de que, bueno, el tema de la memoria, la conciencia y todo lo que hay relacionado con estos temas, de verdad apareciese replicada exactamente como el, digamos, el individuo original. O sea, para todo esto ya digo que el principal factor determinante que daría alguna posibilidad, en principio, a la ciencia es eso, obtener la forma de que lo que mandas al otro lado del tiempo, al otro lado del espacio, al otro lado de eso, de las dimensiones, lo que mandas, lo que teletransportas, ya digo, a otro lugar o a otro tiempo, en realidad, va a ser el mismo, va a tener la misma conciencia, va, tendría que tener memoria genética e incluso memoria cuántica, que es, bueno, un poco de qué va todo este mundillo. Todo esto de teletransportar es en el mundo cuántico, en el que las partículas son un mundo quizá que tienen una reacción muy distinta a lo que el mundo material, bueno, que decimos que vemos, tocamos, escuchamos y que es real, tiene. O sea, quizá la verdadera realidad se trata de tener la capacidad, eso, tanto las actitudes como las aptitudes, para sintonizar con otra forma de viajar, ya digo, en el espacio y en el tiempo. Y bueno, muchachos, aquí hemos dado unos pocos apuntillos sobre todo este tema. Ya sabéis que me lío aquí a hablar y voy dando apuntillos, los voy cuadrando.
no me gusta hacer cortes en los vídeos para que se hagan, o sea, aquí unas palabras, ahora corto y otras palabras, sabéis que esto es todo eso al natural. Voy dando aquí unos apuntillos, unas historiejas, los cuentos del tío Magapeta, unos son sobre unos temas, otros de otros, unos sobre eso, sobre conciencia, sobre espíritu, sobre energías y mundos desconocidos, sobre, bueno, el mundo, la historia de la vida, tanto filósofos de la historia antigua como de la historia moderna, esos mitos y leyendas, esa otra historia, y por supuesto, como no, bueno, la otra forma de ver, como nos decían también los sabios de la antigüedad, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, tanto a nivel material como a nivel espiritual, de conciencia, de, ya digo, como todas estas investigaciones nos demuestran, somos un mundo cuántico mucho mayor que esta película que quizá vivimos como si fuéramos dentro de un avatar y en la que las limitaciones, bueno, son demasiado grandes para la inmensidad del mundo cuántico. Y bueno, muchachos, ya no me lío más, como siempre os digo, ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.